¡Que empiece la partida! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, marciano furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyo. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito, pero no olvides tu misión. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyo... Esa nana es horrible. A lo mejor deberías buscar ayuda. ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! ¡Mucho cuidado! Este nivel parece difícil. ¡Ja, ja, ja!
Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje. El relajante paseo de Eli y Pocoyo se acelera un poco. Esto ya no es un paseo, es una carrera. Y aquí está Pato. Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, oh, ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones. Esto se pone interesante. No os perdáis esto. Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido. ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Y Pato? Pato no recuerda cómo sigue. ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos, todos juntos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! La carrera está muy reñida. ¡Oh, no! Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto. ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera, aunque a su ritmo. Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Eli se ha quedado atascada en la arena. Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena. ¡Atención! Eli tiene una idea. ¿Funcionará? Está a punto de conseguirlo. ¡Tira, Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! Tienes calor, ¿verdad? Qué raro. ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli!
Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyó. Pocoyó se incorpora de nuevo. ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. Pocoyó y Eli no se rinden. ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyó y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyó. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyó? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyó tienen que hacer con las dos piezas? ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! Pocoyó y Eli han hecho un paticoche. ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera juntos. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Pajaroto ha llegado antes. Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La primera, corre Pocoyó, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedas rezagado. Con su pato móvil, Pato casi vuela, y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde porque se ha dormido, pero Pajaroto nunca se da por vencido. Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera, 1, 2, 3, Pocoyó acelera, quiere ser primero y ganar la gran carrera. Juegan todos juntos y es muy divertido. No importa quién gane, solo importa ser amigos. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. 1, 2, 3, ¡ya! Los mecánicos ponen a punto los bólidos. Mientras, Pato parece tener problemas. ¡Allá va! Corre Pocoyó, es una carrera. Corre porque Eli quiere llegar la primera. Corre Pocoyó, pero con cuidado. No rompas el coche y te quedes rezagado. Ven, ven. Antes de llegar a la línea de meta, los corredores se han quedado sin gasolina. ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida. Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta. Ha sido un maravilloso empate. ¡Bravo!
¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! Fórmula Pato. Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyó. Mirad qué maravilloso trofeo. Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? Ya veo. Estabas esperando un paquete. Me pregunto qué es. El gran motor campeón. Ahora, a preparar tu coche. ¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? ¿Ah? Pues sí. La gran carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Oye, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? Excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! Pato adelanta Pocoyó, está quemando ruedas, señoras y señores. Vaya lucha por la primera posición. Pato se prepara para adelantar y... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Ah! Parece que tu coche quiere jugar con la pelota. ¿No es tierno? Ya veo que no. ¡Pato está de vuelta en la carrera, muy cerca de Eli! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Eli se ha salvado. Menos mal, ¿eh, Pato? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? Oh, vaya. ¡Pato!
muestra de compañerismo, qué ejemplo de deportividad y qué tratamiento de belleza tan relajante. Carrera entra en su recta final. Pato adelanta a Eli. Adelanta Pocoyo. Va directo a la meta y... Oh, vaya. Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo. ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? ¡Es para el coche! ¡Él os ha ayudado a todos! ¿No crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo. ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Preparados, listos ya. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué estáis haciendo? Carrera. Ah, ya veo. ¿Vais a hacer una carrera? ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo, todo el mundo a sus puestos. Preparados, listos, ya. Y Eli va en primer lugar. Seguida de Pocoyo, segundo. Y en tercer lugar va Pato. ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! Pobre Eli, Pocoyo. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, 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 busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Rápido, rápido. Eli está buscando algo rápido. Rápido. Sí, eso es rápido. Muy rápido. Más, más, más. Despacio. ¿A poco yo le gustaría ver algo que vaya despacio? Esto sí que va despacio. Muy despacio. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Bien hecho. Sí, Pato. Todavía eres el primero. Oh, no. Ahora vas segundo. Eli es la primera. Vaya. Ahí va Pocoyo. ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! Sí, tenéis razón. ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo? Eso no está bien.
adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. Hola. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Eli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Listo!
El atasco. Mirad, es Pocoyó. ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato. Hay un semáforo. Y un paso de peatones. ¡Ah! Pocoyó es guardia de tráfico. ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto. ¿Una bicicleta? ¡Bicicleta! ¿Un autobús? ¿Un coche? Pocoyó. Coche. Adiós. ¡Coche! En fin, buenas noches. Pero bueno, nadie hace caso ni al semáforo ni al silbato. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es un silbato! Un silbato, muy bien. ¿Y eso? ¡Un semáforo! Eso es. La luz roja quiere decir que hay que pararse. La luz verde quiere decir que podemos cruzar. ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un paso de peatones! Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. ¡Pulpo dice! Vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! Eso es, que se siente todo el mundo. ¡Sentarse! ¡Sentarse! Pulpo dice... ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pulpo dice... ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! Pulpo dice... ¡Eso es todo! Esto no tiene buena pinta. Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyó. (Risa)
Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato. Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico. Mucho mejor. De cebra. Mira siempre el semáforo y escucha el silbato del guardia de tráfico. ¿Cuándo llegamos? Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Sí, mucho mejor. ¡Keita! ¿Más amigos, Eli? Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos!
¿Qué pasa, Nina? Ah, claro. Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya se está! ¡Por ahí! Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. Pero si hemos vuelto al mismo sitio. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos, aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad. Sobre ruedas. Hola, Eli.
¿En qué vas montada? Es una bicicleta. Estupendo. ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? Patinete. ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros. ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta. ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! Un patinete, eso es. ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! Valentina dice que quiere subirse también. ¡Pulpo dice! Vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar hacia atrás! Andar hacia atrás es divertido. Pulpo dice... ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice... ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Casco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! Ese monopatín parece demasiado grande. Y ese patinete también. Y esa bicicleta es enorme. Pobre Valentina, todo es demasiado grande para ella. ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín. Y Eli en su bicicleta.
Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete. ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. ¡Patinete! ¡Bicicleta! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. Fuera de control. Hola, pajarito. Vaya. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, ya sé lo que es! ¿Podéis decirle a Pajarito quién iba en el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! ¡Pocoyo y Pato! ¡Exacto! Son Pocoyo y Pato en el Bamush. Y parece que se lo están pasando en grande. ¡Qué divertido! Pocoyo, creo que Pajarito quiere decirte algo. Pajarito quiere que le enseñes a pilotar el Bamush, Pocoyo. Vamos a pedírselo, por favor, todos a la vez. ¿Preparados? Ahora. Por favor, Pocoyo. Anda, enséñale. Enséñale. Vale. Después de comer. Ah, Pocoyo te enseñará a pilotar el Bamush después de comer, Pajarito. Pajarito teme que te puedas olvidar, Pocoyo. Lo prometo. Creo que Pajarito está deseando que le enseñes, Pocoyo. Primero jugar. Pero dijiste que después de comer, Pocoyo. Bueno, vale. ¿Ahora, Pocoyo? Luego. Ya lo sé, Pajarito, no es justo. Después de todo, Pocoyo lo prometió, ¿verdad? No, no, Pajarito, por favor. Me parece que no deberías enredar con el Bamush antes de que Pocoyo te... ¡Oh, no! ¡Pajarito! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡No quiero verlo! ¡Uy! ¡No! ¡Eli, despierta! Demasiado tarde.
¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Y ahora? ¿Qué vais a hacer para salvar a Pajarito? Que Pato quiere que pulses ese botón rojo, Pajarito. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Pato! Bueno, niños, ya sé que estáis enfadados con Pajarito, pero él no tiene toda la culpa. Después de todo, le hiciste una promesa a Pocoyó. ¿Alguno de vosotros recuerda qué le prometió Pocoyó a Pajarito? ¡Enseñarle! ¡Enseñarle a conducir el Bamús! ¡Exacto! ¿Lo recuerdas, Pocoyó? ¿Se lo prometiste? Vale. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Locos del patín. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Pato. Vaya, ¿qué es eso? Patín, patín, patín. ¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? ¡Deli! Me pregunto qué hará aquí. Quizás se lo haya dejado olvidado. ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Váselo a él! ¡Váselo! ¡Váselo a él! ¡Oh, oh, oh! ¡Hecho, Pato! Se te da bien el patín, ¿eh? Parece que Pato está preparado para demostrar lo que un experto puede hacer. ¡Genial! Está claro que sabes manejar muy bien ese patín, pero que muy bien. Me gusta tu patín oruga, Pajarito. Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos, por lo menos hasta que hayáis crecido. ¡Wow! Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja!
¿Habéis visto eso? Me parece que a Ellie no le va a hacer ninguna gracia cuando vea que se ha roto su patín. ¡Pato! ¡Pero ese es el patín de Ellie! ¿Recuerdas? ¡Cielos! ¡No! ¡Pato! ¡Pato! Ese era el patín de Ellie, ¿te acuerdas? ¡Ellie! Oh, ¿qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Ellie le va a gustar esa escultura tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Ellie! ¡Viene Ellie! ¡Viene Ellie! ¿Eres tú, Pato? ¡Hola, Ellie! Ellie, espera. Quizá no deberías montarte ahora mismo por... Demasiado tarde. Verás, Ellie, tu patín... Bueno, pues que... Que se ha roto. Pero lo van a dejar como nuevo. Ya lo verás. Han hecho todo lo que han podido, Ellie. De verdad, lo han hecho como... Ellie, ¿no deberías... ¿Abrazarlos? Entonces, ¿no estás enfadada porque hayan roto tu patín? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Ellie? ¡Y qué bonito, ¿verdad? Ah, menos mal. Tanto preocuparnos sin motivo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy, Lula y Pocoyo se van a la playa. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! Es perfecto. Un día en la playa, con su almuerzo, su sombrilla y... Pocoyo, ¿dónde vas? Por ahí no se va a la playa. ¡Ay, qué bueno, Pocoyo! Una pelota. Una pelota pequeña, naranja y completamente redonda. Me gusta. ¡Redonda! ¿Sí? Redonda, como un círculo. Muy bien, Pocoyo. Seguro que a Lula le encantará buscar la pelota en la arena. Y ahora, a ver si conseguimos... ¡Pocoyo! ¡Ese tampoco es el camino a la playa! Oh, vaya, pero... ¡Uy, qué lío! ¿Dónde está la pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Sabes cuál es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo cuál es la pelota? ¡La redonda! ¡La redonda! Thank you.
¡De Bonda! Bien, Pocoyo. Tu pelota es redonda. Ahora ya podemos ir a la playa. Nuestro amigo Pato está pasando un buen rato a su manera. Perfecto, Pato. ¡Pero cuidado! ¡Uy! ¡Aquí viene Lula! ¡Pobre Pato! Con lo ordenado que es. Pato, entre todas esas pelotas está la de Pocoyo. ¿Puedes ayudarle? ¡De onda! Sí, Pato tiene razón. Todas son redondas. Pocoyo, ¿no tenía tu pelota un color especial? ¿Os acordáis de qué color era la pelota de Pocoyo? ¡Es de naranja! ¡Naranja! ¡Oh, no! ¡Lula ha localizado la pelota! Cómo lo siento, Pato, de verdad. ¡Bien! ¡Juegos malabares! ¡Cuidado! ¡Ay, por favor! Hola, Eli. Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué no le describes a Eli tu pelota? De bunda. Naranja. No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? Pequeña. Chico, listo. Y ahora que por fin tienes tu pelota, ¿qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? ¡La playa! No me lo creo. Pero si está aquí. ¡Bravo por Pocoyo! Eso es todo por hoy. Un bonito día para Pocoyo y también para mí. Adiós, niños. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Perdidos. Mirad. Ahí van Pocoyo, Pato y Pajarito. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿A dónde vais con el Bamús? De visita. ¿Vais a visitar a vuestro amigo el marciano, verdad? Venga, vamos a ayudar a Pocoyo a encontrar a su amigo el marciano. Por favor, cuando le veáis, ¡gritad! ¡Está ahí! ¡Pocoyo! ¡Ahí está! ¡Os habéis encontrado! ¡Menos mal! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Hola!
Me parece que vuestro pequeño amigo quiere enseñaros el planeta. Vaya, este paisaje no solo es precioso, también hace unos sonidos maravillosos. El marciano quiere enseñarte más cosas, Pocoyó. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Mira qué vista de los planetas tan maravillosa! ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Queréis que Pocoyó pulse el botón? ¡Sí! ¡Aprieta el botón! ¡Apriétalo! ¡Guau! ¿Habéis visto lo que ocurre? ¡Qué maravilla! Pajarito se lo está pasando de miedo. ¡Burbujas! Este planeta es realmente fascinante. ¡Oh, oh, oh, no! Esto no tiene muy buena pinta. ¿Dónde estará? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó dónde está el marciano? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Un rescate increíble, Pocoyó! ¡En marcha! Oh. ¿Qué es esto? Es algo parecido a un bosque, ¿no? ¿Qué pasa, amigo marciano? ¿Dices que estamos perdidos? Pocoyó tiene un plan. ¿Por ahí? Sabemos dónde estamos, ¿verdad, Pocoyó? Está claro que nos hemos perdido. Pero que no cunda el pánico. Seguro que sabemos volver. Pensemos un poco. ¿Las burbujas? Sí, claro. Las hemos visto antes, ¿verdad? Los cráteres burbujeantes. ¡Los habéis encontrado! ¡Una idea estupenda! Desde arriba se verá mejor dónde estáis. ¿Reconoces algo? Vamos a ver unos árboles espaciales y unos planetas que cambian de color. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó cuál de estas cosas las hemos visto ya antes? ¡Los planetas! ¡Planetas que cambian de color! Tenéis razón. Ya hemos visto los planetas que cambian de color. ¡Vayamos por ahí! ¡Pajarito! ¿Qué es eso? Parece que están tocando la batería. ¿Pero quién crees que está haciendo ese sonido, Pocoyó? ¡Pato! ¡Sí! ¡El mismísimo pato! ¡Le habéis encontrado! ¿Y ahora dónde ha ido nuestro amigo el marciano? ¡Ah! ¡Ha encontrado el Bamush! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por encontrar el camino de vuelta! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Hola, Pocoyo. Veo que tienes un juguete nuevo. ¿Qué es, Pocoyo? Seguro que vosotros lo sabéis. ¡Es un avión! ¡Un avión! ¡Sí! ¡Sois muy listos! ¡Avión! ¡Cómo disfruta Pocoyo! ¡Le encanta su nuevo avión! Eso es que tiene algo especial. Y me parece que ahora lo sabremos. Creo que Eli también quiere jugar al avión. ¿Sabes cómo hacerlo volar, Eli? Estar muy, muy, muy lejos. No sé por qué intuyo que hemos perdido el avión de Pocoyo. ¿Cómo vamos a encontrarlo si está tan lejos? ¡Ah! ¡Un telescopio! Pato, estás en todo. Con un telescopio puedes ver hasta el infinito. ¡Mira esto, Pocoyo! Por el telescopio. ¿Por el telescopio? Por lo visto, el avión ha volado hasta el espacio. ¿Cómo podríamos ir al espacio para recuperarlo? ¡Ah! ¡Claro! ¡El Bamus! Tranquilos. Solo son extraterrestres. Son buenos. También les gusta jugar. Pero, ¿qué hay de tu avión de juguete, Pocoyo? A lo mejor los extraterrestres saben dónde está. ¡Avión! No creo que puedas estirarte tanto, Pocoyo. Tampoco Eli o Pato. ¿Conoces a alguien que llegue hasta allí, Pocoyo? No sé. Alguien muy elástico y flexible. ¿A que vosotros conocéis a unos seres muy elásticos? ¿Por qué no le decís a Pocoyo quiénes son? Bye.
conseguiste! ¡Has recuperado el avión! ¡Eres un héroe! ¡Un momento! Los extraterrestres tienen la palabra. ¡Fiesta! ¡Bien! ¡Vamos a celebrarlo! Pocoyó fue a buscar su avión y encontró algo más. Un montón de nuevos y raros amigos. ¿No es magnífico? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Dónde puede estar Pocoyó? ¡Ahí está! ¡Bamuseando en el Bamús! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Qué tramará ahora? Ah, parece que Pocoyó quiere enseñarnos algo. ¿Qué es Pocoyó? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es? ¡Una tienda pequeña! ¡Una tienda! Con una tienda puedes dormir donde tú quieras. Se llama acampar. ¿Vamos a acampar, Pocoyó? ¡Maravilloso! ¡Me encanta acampar! ¡Qué gran aventura! ¿Pero no viene nadie más? ¡Ah! Esa voz me suena. ¿Pato también se apunta? ¡Estupendo! ¿Tienes equipaje, Pato? ¿De verdad necesitas eso? ¿Un cepillo de baño? No creo que encuentres una bañera en el campo. Oh, vaya. ¿Cuándo aprenderé? ¿Eso es todo, Pato? Bien. Ah, solo un pequeño detalle. Tenemos el Bamús lleno, pero no llevamos nada de comida. ¡Oh, cielos! Bueno, con un poco de suerte igual podemos irnos. ¡Hola, Eli! ¿Traes equipaje? ¿Nada más? ¿Solo tu osito? ¡Qué buenas noticias! ¡Ahora sí que estamos listos! ¡Pon tu osito a bordo, Eli! ¡Nos vamos! Me temo que hemos cargado mucho el Bamús. Pesa demasiado para despegar. Pocoyó, Pato, ¿qué podemos hacer para que el Bamús vuele? ¿Alguno de vosotros puede ayudar a estos infelices campistas? El Bamús pesa demasiado para volar. ¿Qué deberían hacer para que el Bamús despegue? ¡Sacar cosas! ¡Sacar algo fuera! Escucha, Pato. Pocoyó cree que tu bañera sobra. Y Pocoyó, tal vez la nevera no sea necesaria. Vamos, vamos, hay que vaciar el Bamús. Aprended de Eli.
deja lo único que ha traído. Lo importante de este viaje es pasar más tiempo juntos. Vamos, Pocoyo, ¿realmente necesitas todo lo del Bamus? Eso está mucho mejor. Ahora sí, el vaciado ha sido todo un éxito. ¡Vuela! Bueno, por lo menos ha despegado, aunque sin vosotros. Tal vez no puedas acampar muy lejos, pero tampoco hace falta. Tienes a tus amigos contigo y todas tus cosas. ¡Acampar! Mira por dónde. Al final, lo de menos era acampar. Lo importante es que vayas donde vayas, tus amigos estén contigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Montando el pollo. Buenos días, Pocoyo. Hola. Huevos de gallina. Qué curioso. Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? Sí, Pocoyo cuida. ¡Se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato!
¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! Tú sí que te entiendes bien con los pollitos. Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Y ahora qué vais a hacer? Oh, no, Pato. ¿Dónde están los pollitos? Su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato, te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. Misión espacial. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Un cohete. ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato. Ahora prestad todos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Esto es el Sol. El Sol. Y esta es la Luna. La Luna. Planetas. Estos son los planetas. Y las estrellas. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito que son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio. Con la garantía del profesor Pato.
lograsteis, Pocoyó. Estáis volando por el espacio. ¿Para? ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el Sol! Correcto. Es el Sol. Pato, ¿vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato. ¿Podéis decirle a Pato lo que es? La luna. ¡Es la luna! Sí, es la luna. Mira, pequeño. ¿Es ese tu planeta? ¡Sí, lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡correr! ¡Eso es, a correr! Pulpo dice, ¡reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! Pulpo dice, ¡bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está llamando a la puerta. Ah, son los padres del pequeño marciano. Ya veo, solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. Vamos a decirle todos adiós. ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! El viaje de Pato. Hola, Pocoyó. Hola, Eli. Hola. Me pregunto quién podrá ser. Pato. Vaya. Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta. Y no puede irse sin su maleta. Yo la llevo. Espero que lo logren. Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya,
Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. Así que se montó en un avión, en un barco y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos, por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. Entonces el dinosaurio se montó en un avión, en un barco y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyó! ¡Autobús! Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. Buena idea, Eli. Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! Menú de números. ¡Uno! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 3 sándwiches. Muy bien. 3 sándwiches. Vaya. ¿Y si ahora pides 3 manzanas? 3 manzanas. 3 manzanas. ¡Ah, pobre pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 3 corazones. 3. Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? Eli se ha montado en un autobús y en un tren y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol. Pato dice que no te enfades. ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido, pero viajar con los amigos es aún mejor. Maleta. Viajar. Si viajas.
si viajas en el tren. Si vuelas en un avión, no olvides tu maleta. Maleta, maleta. La mezcladora loca. Ah, hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Ah, una máquina. Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? Mezclar. ¿Mezclar? Vaya. ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo. ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Trompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante. Ah. ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo, estás esperando una llamada. Y además es una llamada importante. ¿Pocoyo? ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea. ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas. ¡Vamos, Eli! ¡Responde! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? Pocoyo, ese hueso es de Lula. ¿Y un muelle? Oh, no, 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 no. Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo. Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! Pocoyo,
¿Crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial. Y sabes, no soy el único. Tengo una idea. ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro. ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos del helado que hace pompas! ¡Mmm, riquísimo! Pocoyo, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Y hola, Pato. Vaya, vais a echar una carrera. ¡Qué divertido! Oh, cuidado. Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres. ¡Ya! Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador. ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas. ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Oh! Parece que estas zapatillas tienen vida propia. Bien hecho, Pato. Ya las tienes bajo control. ¡Guau! Yeah.
Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos. ¡Eres el ganador! Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡Que las quede! Son malas, muy malas. ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mira, aquí tenemos de nuevo a Pato y Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Con qué están jugando Pato y Pocoyó? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¡Con una pelota! Sí, una pelota. Pero no es una pelota cualquiera. Es roja, muy bonita y bota bastante bien. ¿Es nueva? Creo que a Pajarito le ha gustado. Hola, Pajarito. Ay, no hay nada como jugar con una pelota nueva. Pocoyó, Pato, me parece que Pajarito quiere jugar con vosotros. Pobre pajarito. Pocoyó y Pato piensan que es muy pequeño para jugar con la pelota. Pajarito. Vaya. ¿Y ahora qué? Thank you.
¿Dónde se ha metido Pajarito? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyó dónde está Pajarito? ¿Lo veis? ¡No! ¡Se aleja volando! ¿Cómo vas a recuperar tu pelota? ¡El vamos! Bien pensado, Pocoyó. El corazón. No llores, pajarito. Pato y Pocoyó necesitan vuestra ayuda. Vamos, decirles qué pueden hacer para que Pajarito esté contento. Lo sospechaba. Una pelota nueva está muy bien, pero hacer feliz a un amigo está mucho mejor. Aunque sea pequeño. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!